Hello, sunshine. Hi, Tony. Yeah. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Yeah. Just so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you, yes I do, under my skin. Dance. I try so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should try to resist? Baby, I don't know well that. I've got you under my skin. Yes! I sacrificed everything I want my for the sake of having you near this by only warning voice. They come on the night and repeating my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality, yeah. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you, yeah, under my skin. Yeah, yes, yes, don't you know, little fool, you never ever can win. Just your mentality. Just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Yes, I got you under my skin. ¡Qué locura! ¡Pero miren lo que es esto, Carolina! ¡Felicitaciones! Está difícil para vos. Todo el público de pie, los 4 coaches de pie. Esto fue increíble. ¡Qué interpretación! ¡Qué onda que tienen estos dos! Espectacular. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo lo vivieron? ¡Wow! Increíble, increíble. Qué hermoso como cantas. Increíble, increíble. Es un placer cantar con John. ¿Cómo se tiran flores, Valeria? ¿Y vos? ¿Cómo estás? ¿Yo querés que les diga? Increíble los dos. No, le dieron un show, chicos. Dieron un show, pero están como más aplomados en el sentido, bueno, Caro ya sabe, John también estuvimos hablando un montón del estilo, de que a veces meter tanta voz no sirve en este tipo de canciones, sino el estilo, recuperar ese estilo. Y la verdad que estuvieron los dos fabulosos, increíbles cantantes. Ni voy a hablar de afinación porque eso para ellos no existe, ellos son grandes cantantes, pero además le impusieron un swing, sí, un swing muy especial y diferente. Así que yo, bueno, quiero, de verdad... Llorar. Me quiero ir, quiero llorar. Llorando creo, en este por momento. Suerte hay robo. Ah, uno solo queda igual. Sí, bueno, por favor, porque la verdad que se me pone muy difícil. Se me pone muy difícil. Felicitaciones, chicos. De corazón se los digo, hicieron una super versión. Lucas. Es que hablar, no tenemos mucho lo que hablar, solo es como que nos tenemos que parar y aplaudirlos, porque lo de ustedes es superlativo, es otro nivel, pero parejos, están a otro nivel, o sea, vocalmente hablando son increíbles, pero como artistas son increíbles, esto digno de una final, sí, de la voz, pero cualquier voz de cualquier lugar del mundo, son fantásticos, fantásticos. Rubén, ¿a ti qué te parecieron? A mí me preguntás. Quédate sin palabras. Siempre me estás preguntando cosas. Siempre te estoy preguntando cosas porque soy una chica muy curiosa. Haber defendido de la manera que defendieron esta canción. Recién Valeria decía que no hacía falta mucho Vos arriba, claro, porque ya la tienen. Esta canción también, los que reinan esta canción son en la cañería. I've got you. Te llevan, viste, con, en el aire, toda la calle. No sé, son 20, 30 tipos tocando temas. Y ustedes cantaron con un cuarteto y, no, y se sintió todo maravilloso. Son dos grandes artistas. Los felicito, no se pisaron en ningún momento, fueron amables el uno con el otro, simpáticos en el escenario, y lo poquito que hicieron cuando se pararon a bailar y se cruzaron fue excelente. El final fue maravilloso también. No sé, yo pienso que cualquiera de los dos puede ir a la final de La Voz, cualquiera de los dos. Pero hay que elegir a uno. ¿Ya me toca? Sí. Lamento darte esa noticia. John, respira. Bueno, es una buena noticia. La que voy a dar es buena, la mía. Yo quiero decirles gracias, chicos, primero y antes que nada, muchas gracias. Sé todo lo que trabajaron, sé lo que han cambiado, las cosas que han cambiado, sé todo lo que progresaron, porque a pesar de ser grandes cantantes, de repente ellos toman con una humildad que uno le dé un consejo, le diga por dónde cree que deben ir en estas canciones, que la verdad que son dignos de admiración. Así que todo mi respeto y mi admiración hacia los dos. Y después, bueno, ya voy a tener que elegir solamente, no sé por qué, porque así es la vida. Así es la vida. Ay, es una buena, bien, es gracias, una buena excusa. Así es la vida. Porque así es la vida y hay que elegir. Sigue en el Team Valeria. John. No se puede ir, no se puede ir.